Después del revuelo organizado en torno a los castings de figurantes para Exodus, ahora la noticia está en el inicio de los trabajos de adecuación de las localizaciones de la película. Uno de los lugares donde Ridley Scott rodará su próxima superproducción está muy próximo a la capital, en pleno desierto de tabernas. El paraje Los Baños, en Sierra La Milla, será una de las localizaciones principales de Exodus. En la zona ya se observa el movimiento de máquinas y operarios que trabajan en la construcción de decorados con el objetivo de tenerlo todo listo para comenzar a rodar en el plazo de un mes. Los vecinos de Sierra La Milla ya han comenzado a notar el trasiego de coches y trabajadores de la película. Un rodaje que esperan con los brazos abiertos, a pesar del secretismo que hay en torno al mismo. Hay muchísimo movimiento, de hecho ahí se están aparcando muchísimos coches, hay más de 100 personas seguramente que están trabajando. Irán metiendo cada vez más porque se necesita mano de obra ahí. Aquí precisamente en Sierra La Milla pues subirá bastante gente para vivir de alquiler. Están tratando ahora los precios, están hablando de 3 meses por ahí. Están llegando algunos, viene uno que otro porque todavía no empieza. Me dicen que empieza a partir de los primeros días de octubre. Entonces se ve que ahí se va a ver bastante movimiento. De momento han comenzado los trabajos de carpintería y jardinería, mientras que grandes máquinas adecuan la zona para tener listos los decorados antes de octubre, la fecha elegida por Ridley Scott para bajar la claqueta al grito de 3, 2, 1, acción.